Hola, sean bienvenidos a un video más del canal Diseño Creativo. Soy Edwin Ortiz y en esta ocasión vamos a realizar un efecto 3D pop-up en Photoshop, ¿vale? Este video tutorial lo realizo gracias a un comentario de un creativo llamado Fernando León. ¿Listo? No te olvides en suscribirte a este canal y comencemos. Bueno, creativos, para realizar este efecto pop-up 3D en Photoshop es bastante sencillo y hay dos maneras de realizarlo. ¿Listo? Para ello, yo acá tengo dos imágenes, ¿sí? Con el celular, en las cuales tengo una imagen del celular sin fondo y yo solamente le coloqué el fondo, ¿sí? Referente a nuestro diseño, ¿sí? Al cual le vamos a colocar, que es este rinoceronte. Y acá hice lo mismo, tengo esta imagen sin fondo y le coloqué nuestro fondo, ¿vale? Estas imágenes las dejo en la descripción del video para que la puedan descargar, ¿listo? Bueno, lo primero que vamos a hacer para realizar este efecto es ir a la imagen de fondo y seleccionar, ¿sí? Hacer una selección al objeto al cual queremos que se le realice el efecto. Listo, en este caso es el rinoceronte. Entonces vamos a nuestra herramienta pluma, verificamos que esté en trazo, ¿sí? Y vamos a seleccionar todo el contorno de nuestro rinoceronte, ¿vale? Listo, una vez ya seleccionado nuestro rinoceronte, vamos a darle clic derecho y le vamos a decir hacer selección. Nos vamos a darle 0 píxeles y le damos OK. Listo, aquí se nos selecciona y le vamos a dar a los comandos Control J para que nos salga en una nueva capa. Listo, aquí entonces nos saldría nuestra selección en una nueva capa con fondo transparente. Bueno, una vez ya que tengamos esto, lo que vamos a hacer es llevar estas dos capas, tanto la capa de rinoceronte sin fondo como la capa de rinoceronte con fondo, ¿vale? Vamos a seleccionar las dos y la vamos a llevar a nuestra primera imagen, ¿sí? Que es esta del celular. La vamos a colocar en esta posición y vamos a quitarle lo que es visión. En esta imagen, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que seleccionar lo que es la pantalla de nuestro celular. Para ello, vamos a seleccionar aquí la capa número 1, vamos aquí a nuestra herramienta de pluma, la seleccionamos y seleccionamos nuestra pantalla del celular. Listo, una vez ya seleccionado, vamos a darle clic derecho y le decimos hacer selección. Vamos a darle OK, se nos ha seleccionado solo la pantalla y le vamos a dar Control J para que nos salga en una nueva capa, ¿sí? Lo que es la pantalla del celular. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestras dos capas, vamos a darle una opacidad del 50%, vamos a darle Control T para transformarla y vamos a reducir el tamaño, ¿sí? Según nuestro diseño, vamos a colocarlo de tal forma que nuestro rinoceronte salga de nuestro celular, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. Le vamos a dar OK, le subimos la opacidad al 100%. Ahora vamos a seleccionar solamente nuestro fondo de rinoceronte. Vamos a ir con el comando Control sostenido y le vamos a dar clic en la pantalla del celular. ¿Sí? Acá se nos va a seleccionar y lo que vamos a hacer es darle una máscara de capa para que nos recorte, ¿sí?, lo que era nuestra pantalla del celular. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la capa de rinoceronte, vamos a seleccionar nuestra herramienta de borrador y vamos a acercarnos un poco aquí al diseño. Como pueden ver, acá nos ha sobrepasado nuestro diseño acá al dedo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar acá un poco. Listo. Y vamos a ver el resultado final. ¿Vale? Este sería el método utilizando máscara de capa.
¿sí? Ya ustedes lo adecúan mejor, ¿sí? Como pueden ver acá, se me ha pasado un poco lo que es la pantalla, pero ya ustedes con más tiempo lo pueden hacer mucho mejor, ¿vale? Bueno, ahora vamos a realizar este mismo diseño, pero utilizando máscara de corte. Para ello, vamos nuevamente aquí a nuestra capa de fondo y llevamos las dos imágenes que tenemos a nuestro archivo del celular. Aquí nos ha salido nuestro rinoceronte y lo que vamos a hacer es lo mismo. Opacidad 50%. Vamos a situar nuestro rinoceronte. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a colocarle una opacidad del 100%. Vamos a quitarle visión a los dos archivos de rinoceronte y vamos a ir con nuestra herramienta pluma. Vamos a seleccionar la capa y vamos a seleccionar el contorno de nuestro celular. Listo, una vez ya seleccionado nuestra pantalla del celular, vamos a darle clic derecho, hacer selección, le damos OK, se nos hace la selección y le damos a los comandos Control J para que nos salga una nueva capa con solo nuestra pantalla. Una vez ya realizado esto, vamos a colocar visión a las dos capas y vamos aquí a la capa de rinoceronte con fondo, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir crear máscara recorte. Y como pueden ver, aquí ya nos ha quedado, no tenemos que borrar nada y con esto terminaríamos nuestro efecto de 3D pop-up, ¿sí? Por ejemplo, utilizando máscara de recorte y en este caso utilizando máscara de capa, ¿vale? Ya ustedes elegirán cuál les resulta más sencilla de realizar. Espero que les haya gustado este video tutorial. No te olvides en compartir y comentar este video. Creativos, este es mi video 99 de Photoshop. Voy a hacer un especial para mi video 100. ¿Listo? Entonces espero que se suscriban y estén pendientes del nuevo tutorial número 100. No siendo más creativos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.